detrás, ya nos indicará el mecánico, pero lo importante es cuando salimos al otro lado, cuando vamos a aterrizar donde, en el sitio donde vamos a empezar a esquiar, pues allá hay que salir, primero sale el monitor o el guía y os va a indicar dónde hay que ir. No hay que ir muy lejos del helicóptero, porque puede ser que el terreno sube y los hélices están muy cerca de... Hey, si estoy de pie, pues malo. ¿Ya? Así que cuando salimos del helicóptero nos tenemos que poner agachados, me pongo de rodillas y me pongo justo bastante cerca del helicóptero donde me indicará el monitor o el guía. Vale, me pongo ya, me espero, nos salimos todos, nos esperamos allá hasta que el helicóptero se marcha. Bien, pues en la tienda de alquiler de Ordino Arcalís lo que ofrecemos a nuestros clientes básicamente es el alquiler de tanto de esquís, botas, palos, packs de material completo para tanto esquiadores de gran nivel o esquiadores donde es su primer día de esquí. Es decir, tenemos esquíes para principiantes y esquíes para gente con un nivel de esquí casi profesional. Tenemos esquíes de free ride, freestyle, y eso demuestra que tenemos esquíes para gente de nivel. Una de nuestras ventajas es que como estamos situados a pie de pistas, todo el material que pueda sufrir algún percance o algo esquiando, con que nos lo bajes aquí en un momento te lo podremos reparar y entonces tú puedes continuar tu jornada de esquí tranquilamente. Por ejemplo, aquí tenemos un esquí de un cliente que, bueno, al cabo de unos cuantos años el esquí se va perdiendo sus años de durabilidad y para poder continuar con él nosotros simplemente pues tenemos el servicio de reparación. En este caso le hemos tapado todos los agujeros que tienen y ahora simplemente, por ejemplo, queda eliminar toda esta capa negra que se ve y finalmente pasarle un encerado final para que el esquí vuelva a relucir casi como el primer día. Todos los esquís, aunque los tengas, aunque los arregles, no vuelven a estar en su estado original, pero prácticamente. Bueno, en este caso, este esquí ya tenemos todo el cofix fijado en la suela. Resulta que este esquí tenía un gran número de agujeros. Con el cofix lo que logramos es taparlos todos y ahora lo que vamos a hacer va a ser introducirlo en la máquina para poder eliminar todas las impurezas de cofix que tenemos en la suela. Una vez eliminado todo el cofix que teníamos sobrante, podemos observar cómo donde las zonas que tenían los agujeros está el cofix bien colocado, ahora toda la suela está lisa y ahora el siguiente paso que vamos a hacer va a ser hacerle los cantos al esquí, es decir, dejarlos bien afiladitos para cuando quieras trazar una curva el esquí se coja bien a la pista.
Bueno, finalmente, una vez eliminado todos los restos de Cofix que teníamos y una vez hecho los cantos del esquí, ya lo único que nos queda es pasarlo por la máquina de encerar para que el esquí después pueda deslizarse perfectamente por la nieve. En este caso podemos ver, no sé si se puede apreciar bien o no en la cámara, la diferencia que hay entre un esquí que está recién encerado y otro que no. El nivel de hidratación que tiene uno y el otro. Este se deslizará mucho mejor por la pista, en cambio este tendrás la sensación de que a veces te puedes ir frenando. Empieza la temporada de esquí y vamos a ver cómo tenemos que vestirnos de forma adecuada para poder realizar actividades al aire libre en invierno, dependiendo del rango de temperaturas, ¿vale? Para poder estar cómodos y fijarnos únicamente pues, en la actividad que estamos realizando sin tener que estar preocupados en si estoy pasando frío, si me estoy mojando, etc. Empezamos con la primera capa en contacto con la piel. Es una camiseta térmica, es importante que no sea una prenda de algodón, porque el algodón cuando se empapa con el sudor, luego ya quedamos mojados durante mucho tiempo y nos sentimos incómodos. Lo conveniente sería utilizar una prenda técnica que tenga más o menos capacidad térmica, que sea más o menos caliente dependiendo de la temperatura en la que estemos esquiando o realizando la actividad de outdoor. La función principal de esta capa es mantenernos secos. Estos tejidos funcionan absorbiendo la humedad y expulsándola hacia el exterior de la prenda. La segunda capa tiene como función principal mantenernos calientes. Lo que va a hacer la segunda capa es atrapar o sujetar el calor corporal que nosotros producimos y evitar que se pierda. Yo en este momento estoy llevando una prenda fabricada con tejido Polarteca Alfa y este tejido Alfa nos aporta esa capacidad térmica necesaria, pero con una ligereza pues, increíble, ¿no? Vamos a sentirnos muy cómodos y calientes a la vez. Una de las características principales del Polarteca Alfa es que es muy transpirable, con lo cual, a pesar de aportar ese calor, va a seguir transportando la humedad del interior del cuerpo que ya ha expulsado la camiseta técnica, la va a seguir expulsando al exterior. La tercera capa es la que nos protege del viento, de la lluvia, es una de las más importantes. Aquí la clave está en que, además de protegernos, la prenda siga siendo capaz de sacar la humedad del exterior, porque si la primera capa expulsa el sudor y la segunda también lo hace, pero la tercera no tiene una membrana suficientemente transpirable, al final acabaremos estando mojados y no nos sentiremos cómodos. En este caso estoy llevando una prenda de Polartec Neoshell, es el impermeable de Polartec y hacemos, la característica principal de este tejido es que es súper, súper transpirable, con lo cual, aunque estemos realizando una actividad física intensa donde el cuerpo se caliente y produzca vapor, vamos a conseguir sacar toda esa humedad al exterior. El último desarrollo de Polartec ha sido el Polartec Alpha. Se trata de un aislante térmico que nos mantiene calientes, pero a la vez es muy transpirable. Hay una tendencia en la vestimenta de la ropa de invierno a utilizar cada vez más lo que son prendas acolchadas. Y dentro de las prendas acolchadas hay distintos grupos. Están las prendas de plumas, que conocemos desde hace muchos años, y están también los aislantes artificiales. Dentro de los aislantes artificiales, tenemos prendas que, o hay en el mercado prendas que transpiran más y otras menos. Entonces, dependiendo de la actividad que vayamos a realizar, utilizaremos una u otra. Vamos a ver, las prendas de plumas y de los aislantes tradicionales tienen un punto muy positivo y es que son muy calientes y muy ligeras, pero tienen una serie de limitaciones.
y esas limitaciones consisten sobre todo en la transpirabilidad, no son suficientemente transpirables. Esas prendas funcionarán muy bien cuando estemos en una situación estática o poco dinámica, donde el cuerpo no produce mucho calor y no necesitamos pues que la prenda transpire mucho. Pero en el momento en que estemos realizando una actividad más intensa, vamos a necesitar una prenda que sea capaz de sacar la humedad del exterior, de mantenernos secos y calientes a la vez. Ahí es donde entra en juego el Polartec Alpha. Dentro de los tejidos aislantes es sin duda el más transpirable de todos y bueno, es un lanzamiento que está llegando al mercado actualmente y los resultados que estamos obteniendo en todo el uso que hemos hecho en el desarrollo con deportistas especializados pues ha sido realmente bueno.